you yeah. Aquí estamos, uh, Alan y yo. Yo soy Donna Paget de Ocala, Florida. Y aquí estoy con Alan Thompson de Miami. Hola, Alan. Buenos días, Donna. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Pero aquí estoy un poco preocupada porque tengo que uh, pensar sobre el, uh, mis impuestos con el IRS. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, mira, yo creo que eso es un buen problema para eliminar. Sí, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, nosotros proponemos el tema de Fair Tax. O sea, hacer un impuesto razonable. Fair Tax. Ay, me gusta el nombre, a mínimo. Pero, ¿por qué no queremos el IRS? Pero yo sé que para mí es. Uh, siempre tengo que hacer los papeles, ellos sacan el dinero de mi. Sueldo, ay, ay, no me gusta eso, ¿cómo podemos quitar eso? Bueno, mira, el Fair Tax es un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, en la Cámara y en el Senado que propone eliminar el IRS, o sea, los impuestos sobre la renta por completo y establecer un Sales Tax federal, o sea que los Estados Unidos completos operarían como los 45 estados que tienen un sales tax en los productos que se venden. O sea, eh, es el gobierno federal recaudar fondos basado en lo que se consume, en lo que se vende. ¿Estás diciendo que ellos no van a sacar nada de mi sueldo? No, 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 no. Fíjate, no van a sacar nada. Porque... <coughs> Perdón, porque con el Fair Tax no hay income tax. O sea, el impuesto sobre la renta se desaparece. Yo puedo tener todo mi cheque. Sí, porque como la compañía donde trabajas, tu, tu, tu patrón, no tiene que descontarte dinero para seguro social, para eh, el uh, Tax Withholding y también... El patrono no tiene que pagar su parte del seguro social, ni el unemployment tax, ni nada de eso, eh, a tu bolsillo completo, sin descuentos. Pues, es lo primero. ¿cómo entonces el gobierno puede pagar sus propios cuentos? Porque recaudan los fondos a través del sales tax, igual que aquí en Florida. O sea, cada vez que tú compras algo, Tú pagas un impuesto federal, igual que pagas un impuesto de la Florida, un sales tax. Y igual. es suficiente para pagar sus cuentos. Es y suficiente para pagar las cuentas. Se ha calculado el por para que el, el ingreso al gobierno federal sea neutro, o sea, sea lo que entra como como en el income tax. Pero, ¿qué pasa con la gente que son pobres, que no ganan su, mucho dinero? ¿Ellos están pagando mm. ese sales tax federal? Bueno, no, porque hay una cosa que se llama pre-bate, pero vamos a hablar un poquito sobre el sueldo y el patrono. Mm. Fíjate, eh, no hay una cosa que se... Oh, no es verdad que existe una cosa que es eh, corporate taxes, o sea, quiero que pienses que las corporaciones, los negocios en realidad no pagan impuestos federales, no pagan impuestos de ninguna clase. ¿Por qué? No pagan impuestos porque para ellos el costo el gasto de los impuestos es como cualquier otro gasto que la compañía tiene. Materia prima, empleomanía, alquiler de local, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, producto bruto para, para confeccionar. O sea... Pero no el, están pagando para sus empleados. Y... No tienen que pagar para sus empleados porque el Fair Tax elimina esa, esa parte. O sea, que acuérdate las corporaciones no pagan impuestos eso es una un, un plan político para hacerle creer al público que las corporaciones van a pagar y el público no eso es un embuste eso no es verdad la corporación sencillamente le cobra el impuesto al consumidor y se lo pasa al gobierno. Qué bien. Entonces, uh, ¿quién está pagando impuestos? Ahorita hay gente que no paga nada y hay gente que paga bastante. ¿Y cómo funciona con Fair Tax? Con el Fair Tax, como te dije anteriormente, es un impuesto sobre lo que consumes. O sea, el que consume paga impuestos. El, mientras más consumes, más impuestos pagas. Ahora, el impuesto... Se le, la, el, el, el plan de ley de Fair Tax le pone el impuesto federal. Y acuérdate que es federal solamente. Estamos hablando del impuesto federal. Le pone ese, imp ese impuesto federal de venta, el Sales Tax, a solamente los productos nuevos. Ah. Productos usados que uno compre. Por ejemplo, un carro usado. Uno no paga Federal sales Tax. uno y, no paga el, el, el sales Tax. Pero ahora estamos pagando cada vez que ese carro está vendido. ¡Qué locura estás hablando, Alan! Ya, no, al contrario. <laughs> no, o sea, que si tú compras algo usado, como un carro, una carro, lo que sea. Hay mucha usado. gente que compran cosas usadas y no están pagando impuestos. No pagarían impuestos bajo este plan. O sea que el gobierno federal solamente recauda el, el fair tax, el sales tax, con productos nuevos. Pues entonces vamos a hablar un poco más sobre la gente que no ganan su, mucho dinero. Ellos están pagando esos impuestos federales y cómo pueden a, a comprar a, las comidas del super y la ropa que mm -hmm. necesiten para la escuela y etcétera. Sí, ese no es justo para ellos. Bueno, estás tocando en un tema que fue el primero que yo pensé cuando yo oí sobre el tema de Fair Tax hace años. O sea, que hay gente, trabaja duro, tiene familia y no gana mucho dinero y para mí es difícil que ese, esa pobre gente que, que, que trabajan fuerte eh, paguen. Impuestos. Entonces, con el plan de fair tax hay lo que se llama un pre -bait. Hablaste sobre eso anteriormente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo que el pre es, es un cheque o un crédito que los individuos reciben del gobierno federal y ese, ese crédito es equivalente a a lo que se gastaría en productos comprando hasta el nivel de pobreza, lo que llaman aquí el poverty level. O sea, que nadie pagaría impuestos federales hasta haber consumido más de lo que el nivel de, de, de pobreza, el poverty level, indicaría. Pero sobre la gente pobre, ¿consiguen ese cheque de prebay? No, fíjate, todo el mundo lo recibe. Porque sería muy difícil discernir quién es de ese nivel o quién no. Sencillamente todo el mundo lo recibe. Entonces. Hasta, hasta uh, uh, Jimmy, Buff uh, Jimmy Buffett. G Jimmy Buffett, no, Donald Trump también lo recibe y también. El, el, todo el mundo lo recibe. Chévere. Ese cheque. Fíjate. Entonces, para el hombre promedio, el hombre común, no no el pobre que trabaja de día a día, sino el hombre promedio, lo que eso hace que esa persona hasta el nivel de, de poverty, de, de, de pobreza, poverty level, él tampoco pagaría el federal sales tax. Quiere decir que cuando él empieza a pagar, ya él no está pagando en realidad el total en lo consumido. Y es un, es un promedio de pago gradual que mientras más consuma. Más se aproxima al total de pago. Por eso, si Donald Trump compra un avión, él está pagando más impuestos. Pero si la gente de la calle, por ejemplo, está comprando un Chrysler, está pagando mucho menos. Correcto. Y si compran un Chrysler usado, no pagan no ningún pagan impuesto. No pagan nada. Qué bueno. ¿Puede hablar un poco sobre la historia de Fair Tax? Mira, dona, eh, yo. Oí de Fair Tax por ahí, por el 96, en una uh, reunión, que un señor presentó el tema de Fair Tax. Y yo pensé inmediatamente, qué idea más estúpida. <laughs> Pero investigué. Y mientras más investigaba, mientras más buscaba eh, la razón de ser, del fair tax más me gustaba pero empecé a pensar como tú me preguntaste hace, hace poco sobre la gente genuinamente pobre con, con pocos recursos y eso me preocupaba muchísimo pero desde esa época eh, yo estoy involucrado con el tema de fair tax eh, fíjate el tema ha sido estudiado por profesionales eh, muy profundamente hay hay un website que se llama fairtax.org que todo el mundo puede ir y ahí buscar y ver todos los papeles, todos los documentos que se han generado, que han estudiado el tema de Fair Tax. Tienen muchos videos también, ¿no? No, 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 fíjate, el, el tema fue iniciado por gente de negocios y fue propulsado por su propio eh, bolsillo, por su propio dinero. Pero esto no es... Una situación que dos o tres personas están impulsando. Hoy por hoy. El tema de Fair Tax es un tema populista. Hay, uh, hay una uh, hay una junta de directores que son el electos a través del país. Y dirigen la operación de la organización. No solo en, en Florida entonces. No, no, es en todo el, en todos los 50 estados. Y opera a base de donaciones. Porque esto es parte del, de, del, del pueblo. Esto es un, un, un proyecto de grassroots. O sea, tiene que salir del pueblo. ¿Y piensa que tiene chance a pasar? Tiene todo. La oportunidad del mundo para pasar. Lo único que necesita es que tú, igual que yo, que yo he hecho, es hablar con mi representante y decirle francamente: Mira, yo quiero el Fair Tax. O tú lo soportas, tú lo apoyas y votas por él, o yo no voto por ti. ¿Ya está en el Senado y la Cámara? Todos los congresos. ...desde el 96 para acá... ...cada congreso... ...se ha introducido... ...un... ...un, un bill... Un, uh, de ley. Un, ...un... ...una propuesta de ley... ...que en la Cámara... ...de Representantes... ...siempre ha tenido el número HR25... ...y en el Senado... ...una vez tuvo el número 25... ...y ahora es el 155... Pero eso no importa, lo importante es que cada Congreso, cada vez que se forma el Congreso, se ha introducido el proyecto de ley en ambas, camera, ambas, ambas cámaras del Congreso. Y eso necesitamos a soportarlo. Y eso sencillamente hay que soportarlo, apoyarlo y votar por él. Hoy por hoy tenemos como 80 eh, eh, congresistas que han firmado el proyecto wow. y sencillamente lo que tú tienes que hacer es hablar con tu congresista federal, ya sea el senador o el representante de la Cámara, y decirle, señor, si quiere mi voto, sencillamente apoye a Fair Tax. Yo no sabía que tanta gente estaba ya detrás de ese, esa idea. Hay mucha gente, pero todavía faltan más. Falta faltan más y lo que necesitamos nosotros que nos interesa el proyecto de ley por el bien del país apoyar y decirle a nuestros representantes que queremos el tema. Wow, y, y, yo yo ya quiero el fair tax, pero para decir a más gente de qué puedo hablar? Sí puedo conseguir un private y es, Todavía puedo conseguir todo uh -huh. mi sueldo, mi cheque. no Ellos no están sacando impuestos de mi cheque. Pues, ¿qué más en ese Fair Tax puede ayudarme? Bueno, fíjate, a ti como individuo, eh, lo que te va a hacer es, te va a reducir el costo de los productos que tú compras. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Fíjate, hoy por hoy, todo producto que tú compras tiene un impuesto ya incluido como de un 15%. ¿Y ¿Cómo, o sea, cómo qué? O sea, todo lo que tú compras hoy por hoy tiene un impuesto incluido en el precio federal, un impuesto federal incluido. ¿Por qué lo tiene? Porque cuando... Digamos una blusa que tú compras como mujer o una camisa yo como hombre. Ese producto cuando se con desde que empieza como algodón en la finca que va y se convierte en tela, se convierte en camisa o blusa y llega a la tienda y se vende, toda esa empleomanía que ha procesado, que ha trabajado en ese producto ha tenido que pagar impuestos sobre el, 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 la empleomanía de hacer ese proceso. O sea, sí, como te dije al principio, para una compañía, una corporación, para un negocio, impuestos es un costo de negocios. O sea, lo que la compañía le pagó a la costurera que hizo la blusa en, eh, en, en sueldo, la compañía tuvo que pagar un impuesto, de seguro social y un impuesto de unemployment. Ese costo se le añadió a esa blusa. O sea que cuando tú lo pagas, tú estás pagando ese impuesto sin darte cuenta. Es un impuesto escondido en el valor, en el costo de esa blusa, de esa y, camisa. Y con el Fair Tax se, se Eso desaparece. no existiría, eso se, se desaparece. Y lo que tú vas a pagar es el costo básico real del producto. Wow. Entonces, cuando tú pagas el impuesto, el Fair Tax, el impuesto federal, al comprarlo al punto de consumidor, tú estás pagando en realidad un precio más barato por el producto. Y cuando consideras que tú pagas income tax, pagas impuestos sobre la renta, cuando combinas esas dos cosas, el producto te va a salir más barato. Wow, qué maravilloso para los negocios también, ¿no? Para los negocios va a ser un, eh, una delicia. ¿Por qué? <coughs> Porque el negociante, el negocio, el, el, el hombre que tiene la tienda, que vende en la esquina, que vende comida, que vende productos. <coughs> Ya no tiene que preocuparse sobre impuestos sobre la renta, ya no hay income tax, ya no tiene que ponerse a, a, a sencillamente calcular qué, qué cobró y qué cuánto le costó y cuánto ganó y cuánto tiene que pagar. Sencillamente, él, como lo, el impuesto de la Florida, él vendió un producto por tanto dinero, recibió tanto dinero de sales tax y ese dinero se le pasa al gobierno estatal y al gobierno federal. Wow. Punto, y, y no tiene que hacer más nada, y se acabó. Y para mí, yo no necesito en abri abril a llenar ni un papel. Ah, para, para ti, abril 15 va a ser un día de desahogo. Wow. O sea, tú no tienes que llenar ninguna planilla, tú no tienes que, co que, que coleccionar todos tus gastos, papeles de descuento, ni nada de eso. Sencillamente, eso no existiría. Wow, ni puedo imaginarlo. Yo quiero ese fair tax. Por favor, dígame más cómo puedo uh, uh, empujar ese adelante. Bueno, fíjate, para promover para promover el producto, eh, tenemos que llevar esto del pueblo hacia arriba. Este, tenemos, tenemos que... Como te dije anteriormente, primero hablarle a nuestros representantes federales y segundo a nuestros vecinos, educarlos, cosa de que ellos también vayan a su representante y le digan que ellos también quieren que esta, este proyecto de ley pase. Entonces, así es que hay que promoverlo, de abajo para arriba tenemos que movilizarnos como todo se ha hecho en este país, movilizarse el pueblo e impulsarlo hacia arriba, hacia los gobernantes este ¿Qué afectaría los productos que se venden afuera del país? Mira, esa es una idea muy buena una pregunta muy buena ¿Por qué? A, a los productos salir del, del donde se confeccionan al mercado no tienen ningún costo de impuestos eh, ya dentro del precio o sea que los productos saldrían de la factoría más baratos y sin ningún impuesto eso quiere decir que todo producto que se exporta y se vende fuera del país tendría un costo menor y como todos sabemos, eso lo que crea es más ventas en el exterior y más trabajos en el país. O sea, que sería ayudarnos a, a hacer más trabajos, más empleos aquí en el país. Es una idea fenómena. Eso me lleva al otro punto, que es el, el precio de de las compañías y de la gente que tratan de evitar los impuestos federales en este país. ¿Qué han hecho? La gran parte, como sabemos, es que mandan el dinero afuera a países donde hay impuestos menores o donde no hay impuestos para ellos. Es para decir, Alan, que las compañías que ya tienen sus... ¿Negocios uh, fuera del país regresarían a los Estados Unidos? Sí, sí, sí. Fíjate, como, uh, como dijimos ahorita, eh, muchas compañías se están yendo del país por los impuestos corporativos. Igual que están mandando empleos fuera del país por los impuestos. En, en el costo de esa empleomanía. Al eliminar todos esos income taxes, todos esos impuestos sobre la renta, eh, con el fair tax, ¿qué sucede? El, el, el costo de la, empleoma, de la empleomanía baja, los costos que la corporación tiene que, que sostener se, se reducen, se eliminan y todas volverían otra vez a los Estados Unidos a trabajar, a formar aquí su base eh, permanente. Eh, es más, se puede decir que la, el país se convertiría en lo que se llama un tax haven, o sea, son estos países eh, en el Caribe y en Europa, donde los americanos mandan su dinero para no tener que pagar impuestos. Al la economía en Estados Unidos convertirse a través del Fair Tax en una compañía sin impuestos sobre la renta, el país en sí se convertiría en el tax haven más grande y más seguro del mundo. No solamente los billones de dólares, es billones con B, billones de dólares que han escapado el país para no pagar impuestos, regresarían aquí y serían accesibles para promover trabajo y producción. O sea, eso crearía una serie de trabajos aquí en este país impredecible. Eh, Qué bien, porque ahora cuando alguien piensa sobre un trabajo y llama, vamos a decir, a una compañía del Internet y alguien uh, um, uh, está en el otro, uh, la otra parte de la línea de India o de Scotland o algo así, porque la compañía no tiene sus empleados aquí en los Estados Unidos, ¿qué va eso? Yo quiero que los... Uh, los uh, Trabajos están aquí en los Estados Unidos, no allá afuera. Eso es lo que todos queremos: que la empleomanía incremente aquí en este país. Otra cosa también: que al crear un impuesto en las ventas, un sales tax, o sea, el fair tax, todos los productos que se importan. Y se venden, al venderse al consumidor, también pagarían su impuesto. O sea, hoy por hoy entran sin impuestos y cuando se venden y el consumidor los compra, no pagan impuestos. Por ende, salen más baratos que los productos confeccionados aquí en el país. Todo el mundo pagaría impuestos. Es, hay que recordar. Fíjate, cuando aquí viene un turista, no paga impuesto federal. Entonces, ¿qué sucede con el Fair Tax? El turista pagaría impuestos federales. Es como decir que cuando alguien visita los Estados Unidos está usando todas las cosas que tenemos aquí, la, 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 las calles y... Uh, los servicios. Los servicios aquí que están ayudándonos a pagar también con ese impuesto de Fair Tax. Ellos, ellos pagarían al comprar lo que compraran. Cualquier cosa que compraran, ellos pagarían el Federal Tax. O sea, hay más contribuyentes pagando, pagando los impuestos necesarios. Y no necesitamos entonces a pensar que el uh, Federal uh, Government, el gobierno federal que no va a tener suficiente dinero con el Fair Tax, que con el IRS. No, correcto, correcto. El, 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 la tasa de impuesto de, de Fair Tax es neutro con el income tax. O sea que si el income tax hoy por hoy colecciona 100, el Fair Tax coleccionaría también 100. Eh, es uno por uno, eh, eso no es. Pero permíteme regresar a hablar sobre gente adicional que pagaría impuesto federal. Fíjate, la, la economía fantasma. El, el, el vendedor de drogas ilegales. Eh, esa persona, hoy por hoy, no paga un centavo de impuestos, pero genera entradas eh, fuera de este mundo, fantásticas. ¿Qué sucede? Que el hombre vive una, villa, una vida millonaria y no paga impuestos, no contribuye. Pero con el Fair Tax, imagínate, con el Fair Tax, cuando el señor o la señora esa que vende drogas va a comprarse su Ferrari de 300 mil dólares, va a pagar impuestos federales. Wow. Cuando vaya a comprarse su traje o su ropa de mil dólares, va a pagar impuestos federales, o sea que todo el mundo va a pagar impuestos. Por ende, la base se amplía y lo que tú y yo tenemos que pagar se reduce. Pues podemos hablar sobre eso todo el día, ¿no? Sí, eso sería un buen tema para una buena hora de radio. Sí, exacto. Pues soy Donna Paget con Allen Thompson. Por favor, visita a fairtax.org o popvox.com. Y también estamos en Facebook, Fair Tax en eh, Facebook. Por favor, visítanos.